Memorias de un presidente es el nombre del libro que presentó el exalcalde de Tijuana, Fernando Márquez Arce. Entonces, qué bueno que dio resultado y sacamos muchas notas para hacer cambios en el Poder Judicial y lo logramos, y siempre buscando el beneficio de la gente. En un discurso emotivo recordó sus 3 años al frente de esta ciudad y mencionó la fundación del primer colegio de abogados de Tijuana. Y comencé a conocer gente buena, mucha gente buena, la mayoría. Nunca he tenido una queja de nadie. En términos generales, son gente honrada, trabajadora. Estuvo acompañado de su esposa, la señora Norma Esquivel, quien ha sido su compañera por más de 54 años. Para que ustedes se den cuenta y se den una ligera idea de lo que es este hombre, tengo una manera muy vívida y clara en mi mente el recuerdo maravilloso, entre otros muchos, el día que rindió protesta como presidente municipal. En el momento en que le pidieron rendir protesta, pidió se le concedieran unos minutos para pedirme que lo acompañara en ese solemne momento de adquirir un compromiso con la ciudadanía. Para que yo estuviera a su lado, como lo hemos hecho a través de estos 55 años. Memorias de un presidente. La publicación es parte de los festejos del 122 aniversario de la ciudad de Tijuana. Síntesis, Yolanda Morales.